quiero compartirte lo que el Espíritu Santo ha estado trayendo a mi vida sobre el tema de reset, de ese reinicio que debe de llegar a cada uno de nosotros, que no siempre es fácil. Antes del reinicio siempre hay antesalas en nuestra vida que a veces no entendemos, pero que anuncian que el mejor tiempo está por comenzar en nuestras vidas. Y quiero pedirte que me acompañes a la palabra, a Mateo capítulo 16 y verso 21. A partir de entonces, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él tendría que ir a Jerusalén y que los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo harían sufrir mucho. Les dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día resucitará. Que al tercer día resucitaría. Escucha lo que les dice. Les estaba explicando las escrituras, les estaba explicando lo que iba a suceder. Era muy difícil escuchar esa explicación. Les estaba diciendo que iba a sufrir, que lo iban a matar, pero que al tercer día iba a resucitar. Hoy quiero decirte lo siguiente. Él estaba explicando las escrituras y creo que en algún momento en lo que más se enfocaron los discípulos fue en que iba a sufrir y que iba a morir. Pero se les olvidó ese pero que siempre tiene la palabra de Dios. Ponle atención a los peros de la palabra de Dios porque anuncian un milagro. Les dijo primero todo lo difícil que iba a acontecer, pero que en medio de todo lo difícil que iba a acontecer venía algo grande y era la resurrección. Pero qué difícil la situación que estamos viviendo. Pero Jesús resucitó, pero tenemos a un Dios de imposibles. Pero qué ir a hacer de mi vida, de mi situación económica. Pero Dios es nuestro proveedor, pero Dios está en control. Así que yo espero que te enfoques más en el pero de lo que Dios ha dicho que en todo lo que está aconteciendo. Y quería leerte para darte un contexto de lo que Jesús les explicó, de lo que Jesús les habló. Acompáñame esta historia maravillosa en Lucas capítulo 24 y verso 13. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Quiero que pongamos atención a esto. Jesús había muerto en la cruz del Calvario y dos de sus seguidores, aquí dice dos de sus discípulos, iban camino a Emaús e iban de Jerusalén, en donde Jesús murió. Yo creo que le pusieron atención a la explicación que Jesús iba a morir, pero no que iba a resucitar. No de la manera que deberían de haberlo hecho. Enfocados en la promesa que Dios había dado. Quiero decirte, Jesús no tiene una promesa para nosotros. Jesús es la promesa misma. Les estaba diciendo, la promesa va a resucitar. Eso nos manda un mensaje tan poderoso. Porque si Dios nos dio a su Hijo, ¿qué no podrá darnos? ¿Qué no podrá hacer? Expresó su gran amor hacia nosotros. Pero dice que ellos iban camino a Emaús. Iban en la dirección contraria de donde fue la resurrección. De todo lo que el Señor les había hecho. Yo creo, les había dicho. Yo creo que en ese momento había tanta angustia que fueron en la dirección contraria. Y dice en el verso 14. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Sus ojos estaban velados. Me llama la atención tanto esto que dice la palabra. Sus ojos estaban velados. Jesús había muerto en la cruz del Calvario. Habían pasado, ya era el tercer día. Toman la decisión de ir camino a Emaús en la dirección contraria al reinicio. Iban en la dirección contraria. Se estaban alejando en donde había sido la resurrección. Pero escucha esto. Dice que Jesús va al lado de ellos en el camino y no se dan cuenta. Pero dice algo importante. Jesús mismo veló sus ojos para que no le vieran. Para que no le vieran. Y leyendo esta palabra, el Espíritu Santo trajo algo a mi vida. ¿Tú sabes por qué veló sus ojos? Porque el verdadero reinicio no viene de lo que ves. El verdadero reinicio viene de lo que crees. Qué fácil habría sido que Jesús se mostrara a ellos. Pero entonces habrían creído por lo que ven. Y ellos iban en la dirección incorrecta. Se estaban alejando del reinicio. Se estaban alejando de la promesa.
Un reinicio no viene por lo que ves. El reinicio no va a venir cuando toda la situación que nos rodea se arregle. El reinicio comienza hoy en nuestras vidas. Hoy. Por eso Jesús veló sus ojos. Dijo: no, no, no les voy a permitir que me reconozcan. Voy a estar en el anonimato. Porque necesito enseñarles que un reinicio verdadero, genuino, no viene por lo que vemos. Viene por lo que creemos. Inicia desde lo más profundo de nuestro corazón. Yo no espero que tú estés tomando la decisión de abrir tu corazón para un reinicio hasta que todo se resuelva. Yo creo que el reinicio ya comenzó en tu vida. Por difícil que sea el entorno, aunque no estés viendo lo que crees que puede provocar un reinicio en tu vida, es lo que estás creyendo. Jesús les quería enseñar que de ahí viene un verdadero reinicio, un nuevo tiempo. Verso 17, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llama Cleofas, y le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Escucha lo que le dice. ¿Eres tú el único? Jesús les estaba diciendo: cuéntenme. Y ciertamente la tristeza venía de lo que ellos hablaban. Ellos estaban hablando de todo lo que había acontecido y estaba aconteciendo, pero no de lo que estaban creyendo. No de lo que estaban creyendo. A veces nosotros mismos somos nuestros peores enemigos, con lo que hablamos, con lo que pensamos. Esos pensamientos de tristeza, a veces ni cuenta nos damos que lo que hablamos cambia la dirección de nuestra vida. Y tomamos la dirección de lo que nosotros hablamos y no de lo que creemos. Es tiempo de hablar lo que creemos para tomar la dirección de lo que creemos. No sea que tomemos camino a Emaús y no a Jerusalén, que es donde está el reinicio, la resurrección y la vida. Ellos tenían tanta tristeza. Es tiempo de no hablarle a Dios de las circunstancias. Es tiempo de hablarle a las circunstancias del Dios que tenemos, del Dios que lo puede todo. Que nuestra fe no se reduce a un virus, que nuestra fe sobrepasa cualquier virus, que nuestra fe cree por un reinicio. ¿No será que lo que hablamos nos está llevando en la dirección que nos está apartando del reinicio y de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? ¿No será que es el tiempo de cambiar nuestras conversaciones? ¿No será que nos estamos llenando de tanta tristeza por lo que hablamos? ¿El ambiente en tu hogar es de tristeza? ¿Es solo de malas noticias? ¿O hay un hogar de fe que está creyendo por un reinicio? Sabes que la tristeza no permite que veamos las mejores oportunidades en nuestra vida. Jesús estaba con ellos. Esto es una enseñanza de Jesús. Tenemos las mejores oportunidades enfrente y no las podemos apreciar, porque la tristeza no nos deja ver lo mejor de Dios para nuestra vida. Yo siempre he dicho, si usted, cuando se llenan sus ojos de lágrimas de tanta tristeza, usted podría leer algo, se ve borroso. No sé si ha probado hacerlo, se ve tan borroso. Así es la tristeza, no nos permite ver las promesas y mucho menos a la promesa que es Jesús. Mucho menos a esa promesa tan valiosa. Estaban tan llenos de lo que estaba aconteciendo que no había espacio para la presencia de Jesús. ¿Cuántas veces estamos tan llenos de lo que estamos viviendo que no hay espacio para la presencia de Jesús? Hoy quiero pedirte que abras espacio a la presencia de Jesús, al que lo puede todo, al reinicio, al nuevo tiempo. Abramos espacio para la presencia de Jesús. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Quería volverte a leer este versículo porque mira lo que dice. ¿Son ustedes los? ¿Eres el único forastero que no se ha enterado de lo que ha pasado? ¿No sabes de las malas noticias? Una y otra vez lo he dicho, no digo que no te informes, pero no solamente podemos llenarnos de malas noticias. Hay quienes disfrutan las malas noticias, porque cada mala noticia alimenta el estado de negatividad en que viven.
Hay quienes se alegran. Yo no sé si usted ha conocido a alguien, pero es que lo llama emocionado para contarle malas noticias. Te llaman emocionado. Mira, ya viste esto que pasó. Porque esas malas noticias los alimentan para seguir viviendo en la negatividad. Porque no han permitido que haya un reinicio en sus vidas. Si nos informamos de una mala noticia es para orar, para levantarnos en oración, para declarar palabras de fe. Porque mi fe no se reduce a lo que estamos viviendo. Mi fe va y aumenta lo que Dios ha dicho. Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Verso 19. Entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Tenían demasiado presente la vivencia y no la creencia. Demasiado, demasiado presente. No digo que no hay un presente que estamos viviendo, pero en nosotros no puede estar más presente lo que estamos viviendo que lo que estamos creyendo. Si algo debemos de tener presente es la palabra y las promesas que Dios tiene para nuestra vida. Quiero preguntarte: ¿tienes una voluntad resuelta en tu creencia o en tu vivencia? Podemos estar viviendo cosas adversas, pero mi voluntad está resuelta en la creencia, que está por encima de la vivencia. Está por encima de la vivencia, de lo que hoy podamos estar atravesando. Difícil llegar a tener un reinicio si nuestra voluntad está resuelta a la vivencia, al acontecimiento y no a lo que Dios ha dicho. Debemos de tener una voluntad resuelta en la palabra de Dios, en lo que Él ha dicho. Pero dice: pero lo mataron, lo crucificaron. Es difícil poder ver vida donde solo has visto muerte. Es difícil. Es difícil ver vida donde solo has visto que hay muerte, que hay desolación, que no hay esperanza. No puede haber un reinicio. Ellos tenían a la vida enfrente, a la vida. Ahí la tenían frente a ellos. Hoy quiero hablarte palabras de vida. Tal vez tienes a alguien a tu lado, bendícelo, dales palabras de vida, dile: de esto saldremos adelante. Tal vez hemos estado viendo tanta muerte, tantas malas noticias, que ya no podemos ver la vida, ya no podemos ver la resurrección, ya no podemos ver a la promesa. Es tiempo de hablar palabras de vida. ¿Ves con vida las promesas de Dios? ¿Ves con vida aún los sueños? Sigue soñando en grande. ¿No será que has visto tanta muerte, tanto debacle económico, que ya no estás viendo vida, que ya no estás viendo esperanza, que ya no estás viendo que puedes prosperar por ningún lado? Hoy vengo a hablarte palabras de vida. El Espíritu Santo te visita hoy. Hablo palabras de vida. El Espíritu Santo es el que las impulsa, es que las lleva a tu hogar. Ya murieron tus sueños con lo que está aconteciendo, porque los míos no. Iglesia, mis sueños no han muerto. Los sueños de esta casa siguen en pie. Porque mi fe está determinada, mi voluntad está determinada a ver la gloria de Dios en mi vida, en mi familia, en tu vida, en tu familia, en tus generaciones, en mi nación. Verso 21: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Dejaron de esperar, dice: esperábamos. Porque hablar de lo que está aconteciendo nos lleva a la desesperación, pero hablar de lo que creemos nos lleva a la paciencia. Pero viste, esto se puso peor hoy. Pero vendrá el día, vendrá el día. Mi Dios es sobrenatural.
Mi Dios cumple su palabra, ha prometido guardarnos, multiplicarnos, bendecirnos. Llegará el día en que las noticias serán diferentes. Yo sigo creyendo en lo que Dios dice. No importa que cada día me digan que la cosa se está poniendo peor. Yo creo en lo que Dios ha dicho. Y el día llega. No he dejado de esperar. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así con las mujeres como habían dicho, pero a él no lo vieron, Estaban asombrados de lo que las mujeres decían. Cuando te asombras de los testimonios de que oyes, pero no permites que lo sobrenatural de Dios te asombre a ti. Qué asombroso lo que las mujeres dijeron. Pero viene esta etapa de este reinicio, en donde no solamente te vas a asombrar de lo que vas a oír que Dios hizo en otros, vas a permitir que lo sobrenatural y el reinicio de Dios para tu vida sea parte de tu testimonio y de lo glorioso que Dios va a hacer en tu vida. Vas a estar asombrado. Ya no te vas a asombrar únicamente de escuchar el testimonio de alguien más. Vas a ser asombrado por lo sobrenatural de Dios. ¿Lo podrías creer? Cuando siempre contamos el testimonio de alguien más, es el tiempo de tu testimonio. Es el tiempo de tu testimonio. Es el tiempo en donde Dios te va a asombrar. Este es el tiempo. Entonces Él les dijo, escucha esto, entonces Él nos dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Tardos, dice, ustedes son tan lentos para creer, oiga lo que dice, creer todo, no algo, todo. A veces somos tan lentos para creer por un reinicio, pero tan rápidos para seguir en lo mismo. Tan rápidos para seguir en lo mismo. ¿Sabe qué les estaba diciendo? ¡Hey! ¡Qué lentos han sido para creer todo lo que los profetas han dicho! No nos tardemos en creer en su palabra. Entre más nos tardamos, más tarda el reinicio. Yo no quiero seguir en lo mismo. Dile a la persona que tienes a tu lado, yo no quiero seguir en lo mismo. Yo entro al reinicio, a lo nuevo de Dios. Verso 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿Que entrara en el propósito de Dios? A veces quisiéramos que fuera diferente este versículo. Escucha lo que el Señor les dice. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? A veces quisiéramos que la palabra dijese, no es necesario pasar por adversidad. Amén. No, sí. Jesús mismo lo dice. Y no les dije que era necesario para poder entrar en la gloria del Padre, en el propósito del Padre. ¿Usted se imagina cuántas cosas quisiéramos evitar nosotros porque no creemos que son necesarias? Lo que nos toca atravesar es lo que nos prepara para una nueva gloria. Dice, era necesario para entrar a la gloria del Padre. Hoy quiero decirte, todo esto es necesario. Vamos a una nueva gloria. Hay buenas noticias, su presencia, sus promesas. Lo mejor de Dios está esperando por nosotros. Está esperando por nosotros. Verso 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba más lejos, como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y al día está declinando. No importa que el día esté declinando, no importa que las noticias digan que ya todo está acabando. Cuando Jesús está, lo mejor está por comenzar. Mientras Jesús esté presente, no importa que esté declinando tu economía,
No importa que esté declinando tu propia vida, no importa que esté declinando y estés triste, si Jesús está, hay un milagro. Porque Jesús no ha declinado, Jesús nos sigue amando. Su palabra jamás será declinada. Y dice, entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él, escucha esto, mas él se desapareció de su vista. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Dijeron, no ardía nuestro corazón. Es que empezaron a escuchar cosas diferentes. ¿Quieres que tu corazón vuelva a arder? Empieza a escuchar cosas diferentes. ¿No será que ha dejado de arder el corazón por las malas noticias que escuchamos? Porque dice, ahora entendemos lo que Él nos hablaba. Nos abrió las escrituras. Porque el abrir las escrituras tienen el poder de quitar todo desánimo de nuestra vida. Todo desánimo se va. Abre sus escrituras y verás las buenas nuevas. El Dios bueno, el Dios maravilloso que tenemos en nuestra vida. La palabra tiene el poder para que nuestro corazón vuelva a arder. Yo declaro que de esta enseñanza tu corazón va a arder, se va toda tristeza, viene un reinicio, lo mejor de Dios se manifiesta a tu vida. Lo mejor de Dios. Verso 32, en menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos. Que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Quiero ir terminando con esto. Después les fueron a contar a todos lo que les sucedió. Hay días en que solo contamos lo que está aconteciendo. Pero vienen días en donde vas a compartir los milagros que te van a acontecer. Ayer me reunía con unos líderes hace unos días y me contaban los milagros que están aconteciendo. Y si a ti no te ha acontecido, va a acontecer. Vienen días en donde vas a compartir los milagros que te van a acontecer. ¿Lo podrías creer? ¿Podrías ejercer tu fe? Escucha esto. Esta enseñanza se llama en el anonimato. El anonimato más extraordinario que he visto. Jesús no les mostró quién era. ¿Sabes qué significa anonimato? Alguien que guarda su identidad. Porque la identidad de Jesús no es impuesta, es revelada a nuestra vida. Por eso su corazón empezó a arder. El anonimato más extraordinario que he visto. Que ni siquiera como padre se impone en nuestra vida. La identidad de Jesús no puede ser impuesta, solo puede ser revelada. Solo es cuando esa palabra atraviesa nuestro corazón. Solo puede ser experimentada. Ahora entiendo lo que el salmista decía. Hoy mis ojos te ven. Yo no sé si has visto algún cuadro, alguna obra en donde dice autor, es anónimo el autor. ¿Sabes algo? Cuando he visto obras así me han llamado la atención, no pusieron su nombre. Solo la fe te permite ver al autor de la resurrección. Oh, yo espero que recibas esto. Solo la fe te permite ver al autor de la resurrección. Cuando despertaron en la fe y ardió su corazón, entonces vieron al autor de la resurrección.
Ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Y termino con esto. Verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz. Escucha esto. Les dijo: paz a vosotros. Tengan paz. Jesús se paró en medio de ellos. Jesús estaba en el anonimato, porque su presencia y su identidad no es impuesta, solo revelada a nuestra vida, solo revelada. Y cuando llegó el mejor momento, empezó a arder su corazón. E imagínate a Jesús, se para en medio de ellos y les dice lo siguiente: paz, paz. Hoy vengo a decirte, Jesús se para en medio de nosotros, en medio de tu hogar, en medio de tu familia, y te dice: ten paz, todo va a estar bien. Hoy quiero decirte que nuestras generaciones verán el nombre que es sobre todo nombre. No estarán en el anonimato, porque la identidad de Jesús será revelada en nuestras vidas, y hoy más que nunca, y a nuestras generaciones. Y hoy el Señor y su presencia visitan tu hogar y te dicen: ten paz. Pero yo como que voy camino a Emaús, en la dirección contraria. No te preocupes, Jesús se fue en esa dirección contraria para regresarlos a la dirección correcta. Hoy quiero decirte, tus generaciones conocerán el nombre de Dios. Tu hogar conocerá los milagros de Dios. Y hoy quiero pedirte que me acompañes a hacer esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y mi Salvador.